¿Ustedes saben por qué en el desierto la gente mira así? Pues porque le lastima el sol. No, yo no. Porque si mira así no ve nada. ¡Uy! Turno de Mariter. Y el chiste de por qué se llama segundo, por favor. Y lo que dijiste se llama segundo. Tu hermano se llama primero y el otro tercero. Ay, compañeros. A ver, vas a ver. Cabrillo. Esto de gangoso blanco. ¿Qué dice? Esto dura tanto. Pues no. ¡Arriba las manos! Oh. Dice, ¡alabaré! ¿Eh? Entonces miran y dicen, alabaré, alabaré, alabaré. No, 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 mira mi Fer. Esto de la comedia, ya lo dijimos. No es lo tuyo, pero además, te está distrayendo demasiado. Y luego, Yolo, ya no te tiene confianza, ¿eh? Hazle lo mejor que puedo, Yolo, te lo prometo. Si quieres lo hago yo, para que lo hagamos más rápido. Ahora. Oh, pues es que no quiero decir que me trató de inútil. Yo la verdad no creo que seas inútil. Tal vez poco distraído. Aquí tienes una cuchara, maestro. ¡Ay, no, no me ayudes! Esta semana tuvimos dos postales de dos mujeres con los mejores físicos del mundo. Primero, el genio señor Albert Einstein. Y una de sus esposas, lo tuvimos en la fotografía. Pero, en Venga la Alegría, tenemos nuestra versión. Ahora sí eres la mujer con el mejor físico a tu lado. Esta semana, Raúl Osorio estrenó unos shorts de color rosa. Repito, de color rosa, que por cierto, lo hacía lucir muy varonil. Short rosa. Combinaba, dos cosas. Combinaba con la alberca y cuando estás. Con la alberca, y lo segundo, cuando confías en tu sexualidad, te puedes vestir del color rosa, inclusive. ¿Verdad, Sergio? Claro, tienes toda la razón, ¿no? ¿Verdad, Sergio? Casi terminan a golpes fueron Raúl y Fernando. Sexualmente, ella controla la situación, es una experta, una amante, mis respetos. Una amigo. Está bien, me ponía. Defiende la alma de tu mujer. Porque me has platicado, porque me has dicho y porque me has contado. Ahora porque es un compañero de trabajo. A la salida, a las 12. Y una, a las 12. Y es que el test es un verdadero relajo. Empezando por las palabras escritas en el pizarrón. A ver, ¿tú? ¿Pusiste? Bueno. Tan feliz como una lombriz. Yo también, feliz con una lombriz. Vamos a saber si somos príncipes, princesas o sapos. Empezamos con... Siempre princesa, sapo solo cuando no me peino. Bien. ¿Y qué creen? La verdad, todo empezó como una broma, pero ahora... Ahora pienso que los romances detrás de cámaras existen. En nuestra sección no es lo mismo, pero es igual. Parodiamos un singular comentarista del estado del tiempo. So places like Orlando, Daytona Beach, the Cape Canaveral area, and Vero Beach will be getting in on the heavier rainfall, and eventually the usher can... I am so sorry, Bill. Oh my God! What the hell just happened?
happened. That thing was crawling on my leg. Oh, God, if that... Oh, my God! Right at the wall for me! So places like Orlando, Daytona Beach, the Cape Canaveral area, Vero Beach will be getting in on the heavier rainfall, and eventually the usher can... I'm so sorry, Bill. Oh my God! What the hell just happened? This is what just happened. That thing was crawling on my leg. Oh, God, if that... Oh, my God! Oh, my God! Oh, no! Right at the wall for me. Qué bonito, güey. Ahora sí ya puedo hablar normal. En camino nos están diciendo que Rulo haga una prueba. Vamos a la sección de Daytona Beach, the Cape Canaveral area of Vero Beach will be getting in on the heavier rainfall, and eventually the usher can... I'm so sorry, Bill. Oh, my God! What the hell just happened? This is what just happened. That thing was crawling on my leg. Oh, God, if that... Oh, my God!